Gaby, la bonita Sánchez, un gusto saludarte. Bueno, pues, desde tierras poblanas hasta Otumba, Estado de México, para recibir ese cinturón que te acredita como campeona mundial plata de peso mosca. ¿Qué sientes después de intentarlo muchas veces? Me siento muy contenta, la verdad es que muy emocionada de que todo nuestro esfuerzo rindió frutos. Sí tuvimos, como lo dije, peleas que no se nos dio el campeonato, pero bueno, más sin en cambio seguimos esforzándonos, entrenando fuerte, y pues la verdad para mí es un orgullo estar aquí. Es un sueño que la verdad es que desde que inicié en el box nunca pensé que llegaría hasta aquí. Y yo creo que es algo muy bonito y muy motivante para toda la gente que me ve, que me sigue, a los chicos allá y chicas de Puebla, que vean que hay talento y que venimos fuertes de Puebla. ¿Qué planes tienes? ¿Cuándo defiendes ese título que hay en Puerta? Pues nos estamos preparando, aún no tenemos como tal la fecha segura. Sabemos que va a ser como por finales de octubre o mediados, y pues nosotros estamos preparándonos fuerte para la rival que sea. No hay rival todavía. Todavía no hay rival definido. Oye, en unos días más van a enfrentarse Kenny Enríquez, Bert Zamora por un título interino. ¿Te peleaste con Kenny Enríquez? Ya peleé con ambas, con Kenny y con Ivette. Tuve las peleas con ellas y salimos, pues la verdad, con las peleas perdidas, pero la verdad es que de esas peleas ganamos mucha experiencia. Con Ivette fue una pelea muy, muy fuerte, muy cerrada. Que nos la dieron en 20 días, tomamos la pelea con 20 días, y la verdad es que yo me siento muy contenta de haber peleado con ellas dos, porque son grandes del box, son muy fuertes, y pues gracias a eso también he tenido mi escala en el box y mi clasificación para poder pelear con, pues para defender el cinturón, ¿no? Oye, ¿y con quién te gustaría volver a pelear que se corone, Ivette o con Kenia? ¿Con quién te gustaría más una revancha? Pues con las dos me gustaría volver a pelear. La verdad es que con las dos me gustaría. ¿La historia sería diferente hoy? Sí, yo sé, estoy segura de que la historia sería diferente. ¿Lista para vencer a cualquiera de las dos? Listísima, sí. ¿A Marlene Esparza? También nos gustaría pelear con ella. Es una rival muy fuerte y también nos gustaría. Solamente ser campeona mundial única en peso mosca. Nos gustaría eso, es por lo que vamos. Gaby, pues agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nocaut Informe. Mucho éxito y que sigan esos triunfos. Muchísimas gracias.